Hola, me da mucho gusto que nos acompañen en un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Yo soy Shadani Policanti y este es un espacio para reflexionar sobre el poder de participación que tenemos las y los jóvenes. Bienvenidas y bienvenidos. En este programa hablaremos de un tema fundamental para conocer la sociedad de la que formamos parte. Hablaremos de las religiones en nuestro país y de las múltiples formas de vivirlas que hay en México. El otro día escuché una frase de alguien que decía: yo soy ateo gracias a Dios, y aunque me dio mucha risa por su contradicción, me quedé pensando en las costumbres, tradiciones y frases que a veces decimos y que hablan de las herencias religiosas que tenemos como mexicanas y mexicanos. ¿Cómo está el panorama de la religión y la religiosidad en México? Vamos a averiguarlo. El diccionario de la Real Academia Española define a la religión como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. La religión es un rasgo de integración de los pueblos porque permite, entre otros aspectos, crear lazos de identidad y sentido de pertenencia. La población mexicana ha sido durante muchos años mayoritariamente católica. Sin embargo, la composición religiosa de la población comenzó a cambiar durante la segunda mitad del siglo XX. Una de las únicas fuentes de datos estadísticos nacionales para el tema religioso son los censos de población. El primero se llevó a cabo en 1895, y desde esa fecha siempre se ha preguntado sobre el credo religioso. Los primeros tres censos de población de 1895 a 1910 registraron en el ámbito nacional un porcentaje menor del 1% de población no católica. Pero para comprender esta estadística, es necesario hacer un breve repaso por la historia de la religión de nuestro país y por la aparición del derecho a la libertad de culto. Como una nación surgida del ámbito colonial del Imperio Español, la religión católica fue en México religión oficial desde la conquista en el siglo XVI hasta las leyes de reforma expedidas en 1859 por el presidente Benito Juárez. El objetivo principal de la reforma fue la separación de la Iglesia y el Estado, ya que en el México de esa época, el poder de la primera era bastante fuerte e influía en las decisiones más importantes de la política nacional para favorecer totalmente a los conservadores. Las leyes de reforma establecieron principalmente la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil, con la que el matrimonio religioso perdió su validez oficial, la ley orgánica del registro civil, el registro del estado civil de las personas quedaba a cargo de empleados de gobierno, no de la iglesia. Se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil ante el estado. La ley de exclaustración de monjas y frailes. Se prohibió la existencia de claustros o conventos, implicando su clausura. La ley sobre la libertad de cultos permitía, en teoría, a cada persona practicar y elegir el culto que deseara con plena libertad. También prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias o templos. A partir del decreto de libertad de cultos llegaron a México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX las primeras misiones de las iglesias protestantes históricas. Presbiterianas, bautistas, metodistas y nazarenas. Llegaron también en esa época la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones. Poco después de la Revolución Mexicana, se instaló en México la Iglesia de los Testigos de Jehová. En cuanto a las religiones o credos no cristianos, también llegaron a México a principios del siglo XX el espiritualismo trinitario mariano y el judaísmo. Con estas nuevas religiones en territorio mexicano, el panorama religioso en México permaneció más o menos estable hasta los años 60 del siglo pasado, periodo en el que comenzaron a vivirse en México grandes cambios sociales, políticos y económicos. Asimismo, las prácticas religiosas de la población se fueron haciendo más diversas. El 29 de enero de 1992 entraron en vigor las reformas que el Poder Constituyente Permanente aprobó a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130.
y adicionó el 17º transitorio de la Constitución General de la República. Esta reforma sirvió de sustento para que se promulgara, en julio del mismo año, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Los debates legislativos que se suscitaron fueron guiados por los principios siguientes: respeto irrestricto a la libertad de creencias, separación del Estado y las iglesias, supremacía y laicismo del Estado, Estado soberano y único responsable de la regulación política de la vida pública, demarcación clara entre los asuntos civiles y religiosos, igualdad jurídica de las iglesias y demás agrupaciones religiosas, y rechazo de la acumulación de riquezas por parte de los organismos religiosos. El mérito de esta reforma constitucional radica en que reconoció con mayor amplitud el derecho de la libertad de religión y estableció la apertura del Estado con las entidades religiosas en materia de educación, órdenes monásticas, culto público y personalidad jurídica al registrarse como asociación religiosa, con la posibilidad de tener patrimonio propio. Esta reforma también reconoció derechos políticos a los ministros de culto y abrió la posibilidad a los extranjeros para que ejercieran el ministerio en el país. Con la expedición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la ley garantiza que las y los mexicanos tengan libertad de culto y religión. ¿Qué les pareció la cápsula? México ha vivido muchas transformaciones debido a la religión. Desde la colonización española, donde surgió una forma de catolicismo en la que se integraron también elementos prehispánicos mesoamericanos, hasta la llegada, al principio muy discreta, de nuevas religiones que encontraron en México a muchas personas que eligieron ese credo. ¿Pero qué es una religión y en qué creemos los mexicanos hoy en día? Vamos a ver la siguiente entrevista. Siempre nos preguntamos, ¿qué es una religión? ¿No? La religión tiene que ver con una relación entre nosotros como seres humanos y lo sagrado. Eso es una religión. Este vínculo que existe entre nosotros y lo que para nosotros es sagrado. Y puede ir desde concepciones monoteístas hasta politeístas, hasta creencias más filosóficas. Es interesante pensar en por qué nosotros como seres humanos somos seres religiosos. Y los datos que tenemos es que hay muestras, indicios de que desde que el hombre tiene conciencia, se ha interesado en realizar cultos, en realizar acciones, en particular relacionadas con la muerte, pero también relacionadas con la comprensión del universo. Y eso es una necesidad que tenemos como humanidad, de darle un sentido no nada más al cómo, sino al qué de las cosas. Una de las cosas que es más interesante en torno a la religiosidad en México es el hecho de que ha sido imbricado en la fundación misma de México, ¿sí? Desde mundos ancestrales ha habido aquí civilizaciones muy importantes donde el factor religioso primaba. Cuando se dio el proceso de la conquista, se encontraron dos visiones religiosas y fueron creando lo que algunos autores llaman como un sincretismo religioso. Pero cuando hablamos de la fundación de México como nación moderna en el siglo XIX, vamos a ver que el tema religioso es un tema fundamental que va a tener implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Un dato curioso. En el caso de México, en 1821, en la primera constitución que se va a hacer, el imperio se asume como un imperio católico. En 1917, vamos a tener una constitución que erradica totalmente la existencia de todas las iglesias, pero sigue el fenómeno religioso. El censo 2020 vino a sorprender a muchos analistas del fenómeno religioso, del hecho religioso, como se le conoce. El primer punto es que desde 1960, 1970, la religión católica
ha estado perdiendo parte de su hegemonía. Es decir, todavía en estas épocas teníamos censos donde el 90%, 95% de la población se asumía como católica. En el año 2000 y 2010 ha empezado a haber modificaciones y se ha visto en particular un crecimiento de iglesias cristianas. Pero este censo de 2020 lo que nos dice es que el sector más dinámico a nivel religioso no son las iglesias cristianas, no son los grupos musulmanes, no son los grupos judaicos, sino la gente quien ya no cree en Dios y la gente quien pone en duda la existencia de Dios. Pero lo más interesante es que el grupo con mayor crecimiento son los creyentes quienes ya no se sienten seducidos por ninguna institución. El Censo de Población y Vivienda realizado en 2020 llevó a la luz una realidad religiosa que antes no era visible. Y analizar a fondo los resultados nos permite saber y conocer mejor la riqueza social en la que vivimos todas y todos los mexicanos. Hoy Donovan nos tiene preparada una super investigación sobre lo que reveló este último censo en materia de religión y religiosidad. Hola, Donovan. Hola, Shadani. Es un gusto estar con ustedes y compartirles esta investigación sobre la situación religiosa en México a partir de los resultados recién salidos del Censo de Población y Vivienda 2020 llevado a cabo por el INEGI. Algo que es importante señalar es que por segunda ocasión en el cuestionario del censo, la pregunta sobre religión fue abierta, es decir, que se preguntaba, ¿cuál es la religión de? Por lo que los mexicanos hablaron muy libremente de su religión, más desde un punto de vista de identidad que institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que quizá una persona bautizada por la religión católica pudo haber dicho que su religión era otra o ninguna, porque así se identifica esa persona, sin importar si está inscrito en alguna iglesia. Pues bien, ¿qué nos dice el Censo 2020 sobre religión? En primer lugar, que la cantidad de personas que se consideran católicas ha disminuido en la última década. El número de personas adscritas a la religión católica descendió un 5% con respecto a 2010. Por otro lado, los grupos protestantes y cristiano evangélicos registraron un aumento de 3.7%. Este último censo también demostró que otras religiones están en aumento, o quizá los mexicanos se sienten más libres de afirmarse como adscritos a esas religiones. Es el caso del judaísmo, del islam, de las raíces étnicas, las raíces afro y de la religión espiritualista. Y finalmente, también aumentó notablemente la cantidad de mexicanas y mexicanos que no tiene religión, siendo el 2.5% de la población censada. Todo esto suena muy interesante, pero ¿sabemos en qué se basa cada una de estas religiones que acabo de nombrar? ¿Sabemos en qué creen los mexicanos? Vamos a hacer un breve repaso sobre las religiones de los mexicanos. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Se considera a sí misma como la única heredera de la tradición y de la doctrina de la Iglesia primitiva fundada por Jesucristo, y por lo tanto, la única representante de Cristo en la tierra. El término católica se refiere a su carácter universal, lo que le imprime una identidad misionera y apostólica que surge a partir de los 12 apóstoles de Cristo. Propone que el Papa es el sucesor de San Pedro, quien fue nombrado para construir la Iglesia de Jesús. Romana alude a que esta iglesia tiene su sede en Roma, en el Estado Vaticano. El protestantismo histórico es el conjunto de iglesias herederas de la reforma realizada en el siglo XVI, principalmente por Lutero y Calvino en favor de los principios del sacerdocio universal, la autoridad suprema de la Biblia y la salvación por la fe. Estos principios se resumen en la máxima: solo Dios, solo las Escrituras, solo la gracia. En el momento de su surgimiento significaron la ruptura con la Iglesia Católica de Roma, presidida por el Papa. El judaísmo es la primera religión monoteísta y tuvo su origen en el Medio Oriente. La diáspora judía, resultado de migraciones voluntarias o de exilios y expulsiones forzadas, ha sido una constante en su devenir histórico por milenios. La fuente fundamental de esta religión es la Torá, cuyo núcleo son los cinco primeros libros o Pentateuco, donde están escritas las leyes que Dios reveló a Israel o a Alajá. La literatura rabínica comprende también el Talmud. De acuerdo con los modelos divinos revelados que se plasman en la Torá, el orden cósmico y la legalidad se configuran dinámicamente en una historia sagrada construida de manera conjunta entre Dios y el hombre, que goza de libre albedrío.
El Islam se define por el conjunto de dogmas y preceptos morales que constituyen la religión musulmana, predicados por Mahoma y recogidos en el Corán. Todos los aspectos de la vida, incluso los comportamientos más simples, tienen un matiz religioso. Cada miembro hace posible el triunfo de los derechos de Dios y de las leyes del Islam en la sociedad temporal, en nombre del deber comunitario de ordenar el bien. Religiones o raíces afro. Son las religiones afroamericanas nacidas como consecuencia del comercio transatlántico de esclavos provenientes de África subsahariana, como la santería, el palomonte, el candomblé. Raíces étnicas. Son las doctrinas emanadas de grupos étnicos, pueblos originarios o reinterpretaciones de religiones prehispánicas y, por tanto, su esencia es multivariada. Se incluyen movimientos de mexicanidad, rastafarismo, chamanismo, el costumbre, waxcam, dios, shastakna, incantoral, casa del sol, mexicayotl, movimiento confederado restaurador de la cultura de Anáhuac, origen afro-rastafaris, regina, religiones indígenas, toltecayotl. Finalmente, los ateos, agnósticos o sin religión. Mexicanos, mexicanas que eligen la categoría de sin religión en el censo han aumentado. Para el INEGI, esta categoría incluye una gran diversidad de corrientes, con organización, doctrinas y cultos inconexos. En grandes líneas, pueden agruparse de la siguiente manera: movimientos reflexivos espirituales, movimientos de contacto angélico o extraterrestre, así como otras sociedades no incluidas en el resto de las categorías. El INEGI también considera sin religión a la población que no tiene preferencia por alguna religión, además de aquella que se opone a la existencia de un Dios, ser o poder supremo. También puede ser considerada aquella población creyente de una religión de contenido esencial filosófico, que considera que más que una religión, su práctica es una forma de vida y por tanto como religión no se declaran partidarios. ¡Uf! Esto fue tan solo un pequeño recuento sobre la práctica religiosa en México. Aunque no están presentes con la misma proporción, esta gran diversidad de religiones demuestra una enorme riqueza cultural, pero también subraya la necesidad de respetar y reconocer el derecho de cada uno a practicar una religión o a no practicar ninguna. Cuando vemos el tema de los católicos y el censo, vemos que hay una transformación del mundo católico que se ve reflejada en la autoadhesión. El censo, y es importante eso entenderlo, se basa en que las personas que son censadas le dicen al entrevistador cuál es su religión, ¿sí? Y eso nos permite ver que hay una disminución del mundo católico, pero no tan acentuada como en otros países, como es el caso de Brasil o de Centroamérica. Es decir, sí hay una retracción del porcentaje de católicos, pero a nivel de números duros, nunca hubo más católicos, porque el número de católicos aumenta a pesar de que a nivel porcentual haya disminuido. Y la disminución es mucho menor de la esperada. Y eso nos da indicadores a nivel de dinámicas, no nada más religiosas, sino también culturales y también económicas. Cuando nos acercamos al tema religioso, uno de los grupos más importante, interesante, que se está estudiando hoy en día, son las religiones conocidas como afro, ¿sí? Que son religiones que vienen desde aquí en México. El censo 2020 fue el primer censo que hizo evidente a los afrodescendientes o los afromexicanos, como le llaman algunos estudiosos. Entonces, hay aquí una realidad propia de las religiones afro. Pero aparte, tenemos la importación de modelos desde Brasil y desde el Caribe. Y entonces, eso es muy interesante porque hay un crecimiento en particular en torno a los procesos curativos, ¿sí? Y la relación con sanear tu vida, vivir mejor a través de esas religiones que no nada más seducen a afrodescendientes, sino a mexicanos de todos orígenes sociales y culturales. La utilidad de los resultados del censo en torno al hecho religioso, al fenómeno religioso, son múltiples. Primero, hay algo bien interesante que es la relación entre religión y poder y religión y política.
Hay muchos grupos religiosos que son muy cercanos a algunos sectores políticos. Lo estamos viendo a nivel latinoamericano. Los populismos están muy cercanos a algunos sectores y durante mucho tiempo veíamos una alianza entre los estados latinoamericanos y la Iglesia Católica. Hay un primer movimiento aquí porque cada vez más iglesias cristianas están siendo activas a nivel político y cercanas. Tenemos el caso en México, por ejemplo, de no nada más un acercamiento de líderes católicos, sino también líderes protestantes, líderes cristianos, con las fuerzas políticas, a nivel local, a nivel nacional. A nivel económico, hay un impacto extraordinario del hecho religioso. Y eso es algo bien interesante porque no nada más afecta a los creyentes, sino también a los no creyentes. Hay personas quienes quieren vivir un día de muerto en algunos sitios de México, ¿sí? Hay personas quienes quieren ver cómo se vive la Semana Santa en México y cómo es esta devoción popular, ¿sí? Hay personas quienes quieren ver cómo en algunas zonas de la Sierra Tarahumara o en las costas de Oaxaca se hace la danza de los diablos, ¿no? Entonces, hay un impacto económico, social, político y cultural. Desde hace ya mucho tiempo, México no es ya un país exclusivamente católico y hoy en día en todo el país las y los mexicanos practican diversas religiones libremente. Así es, Shadami. Es importante visibilizar en qué creen o no las mexicanas y los mexicanos para lograr una sociedad incluyente y tener una imagen verídica de nuestra población. Cada religión habla de identidad, de raíces, de formas de ver la vida y el mundo. Actualmente se trabaja en conjunto para que las diversas religiones convivan y enriquezcan la cultura mexicana. En nuestro top 5 resaltaremos las 5 ideas más relevantes de este programa. ¿Empezamos, Donovan? Empezamos. 1. La religión crea lazos de identidad. La religión es un rasgo de integración de los pueblos porque permite, entre otros aspectos, crear lazos de identidad y sentido de pertenencia, aunque no es el único rasgo de identidad ni determinante. 2. México es un país con libertad de culto. En México, la práctica libre de culto es un derecho constitucional, como lo es también no practicar ninguno. 3. El censo asocia a la religiosidad con otros aspectos sociales. Por ejemplo, en el censo 2020 se descubrió que las religiones son cultos populares y de raíces afro son las que tienen menor porcentaje de personas afiliadas a algún servicio de salud, lo que sugiere que más allá de alguna razón religiosa, esa baja afiliación podría asociarse con algunas condiciones de marginación. 4. En México hay cada día más protestantes. Los resultados del censo determinaron que el protestantismo es la única religión que está en aumento. 5. México también es no religioso. En México cada día hay más personas que se afirman como no creyentes o agnósticos, que no significa lo mismo. Sin duda, este programa nos abrió los ojos una vez más ante la gran variedad de creencias y religiones que practican las mexicanas y los mexicanos. Religiones que nos hablan de las raíces, de sus habitantes, de sus orígenes, de los cambios de paradigmas, como es el caso de la religión católica. Claro que esta fue solo una probada, ya que México es un gran país con muchas regiones y particularidades locales. Los invito a sumarse a los resultados del Censo 2020. Hemos llegado al final de este programa. No olvides mandar tus comentarios a las redes de Jóvenes en TV. Puedes compartir con nosotros tus experiencias, enviarnos preguntas, reflexiones o proponernos algunos otros temas que te gustaría que abordáramos. Así que haz este programa con nosotros. Visítanos en jovenesencasa.c.gob.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Nos vemos en el siguiente programa.